Aunque algunos detalles han sido cambiados para la dramatización, la historia a continuación ha sido cuidadosamente investigada en cuanto a su autenticidad y es presentada tal como sucedió. El elemento de sorpresa es la clave. Debes confundir al enemigo para que él no pueda reaccionar. Asegúrate cortarlo. De una arteria a la otra. Sé brutal, sin temer. Échalo al suelo y córtalo. Sin misericordia. Vivíamos y entrenábamos en el desierto con un propósito: regresar a Egipto y derrocar al gobierno. Estábamos listos a enfrentarnos a lo que fuera. Por Alá, solo nos importaba el llamado islámico. Teníamos solo dos opciones: una, morir e ir al cielo, o sobrevivir ganando la batalla. Me especialicé en disparar y me entrené como francotirador. Quien lucha por la causa de Alá y muere o triunfa, se le da una gran recompensa. Tu hermano está en el paraíso. Debes estar reconfortado por esa verdad. Y no digas que los que murieron por el camino de Alá están muertos. Ellos viven, pero no lo percibes. Eso nos dice Alá. La paz sea contigo, Emir. La paz sea con ustedes y la misericordia de Dios. ¿Cómo va el entrenamiento, hermanos? Va muy bien, Emir. Alabado sea Dios. Siéntense. El Emir nos visitaba periódicamente para probar si estábamos listos. Una noche nos leyó de un diario del Cairo sobre unos misioneros que habían sido arrestados. Fueron acusados de tratar de convertir musulmanes. En un hospital de la ciudad, ofreciéndoles a cambio sexo y dinero. ¡Muerte a los infieles! 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 ¡Calma! ¡Calma! ¡Silencio! Fue una humillación para todos aquella noticia. Estando en el mes de Ramadán, sentíamos que no habíamos defendido suficiente a Dios. Todos estábamos furiosos por lo sucedido. Para mí fue una razón más para odiar profundamente a todos los cristianos. Los cristianos dicen que tienen juramos la razón. Ponerle fin de una vez y por todas al evangelismo cristiano, el precio que fuera necesario. El emir rechazó una confrontación militar y propuso una confrontación lógica, en la que escribiríamos un libro probando que la Biblia había sido alterada y no se podía confiar en ella. Que el de ellos es el que ha sido alterado. ¿Y quién escribiría ese libro? ¿Qué sucede? ¿Acaso tú le temes a un libro? Mi madre siempre ha dicho que los cristianos acostumbran a hacer hechizos. Y hasta usan tipos de magias extrañas con ese libro. ¡Y maldicen! ¡Yo no leeré ese libro! ¡No! ¡No! ¡Es imposible! No discutas sin conocer. Si crees en Alá y en el último día, seguro me vas a obedecer, Khalil. ¡No, Emir!
¡Búscate otro para eso! ¡No! ¡No! Khalil. Te lo suplico, Amir. Búscate a otro que lo haga. Estoy completamente convencido de que no hay nadie más capaz que tú para esta misión, Khalil. Pero... ¿me pides que seas como ellos? Piense como ellos. ¿Cómo puedo hacerlo? Pídeme que mate a todos los cristianos, pero no me pidas que lea ese libro, ni que lo toque. Tu celo por Alá es impresionante, pero ese mismo celo te ha cegado del todo, hermano. Has perdido tu discernimiento. ¿Acaso no ves el honor y el respeto de todos que vas a tener si al final tú logras terminar esta gran misión? Serás el primero en exponer las mentiras de los cristianos y judíos. Y como premio por eso, tú vas a poder recibir 500 libras mensuales como recompensa por todo tu sacrificio. Yo mismo te las entregaré. Cerramos el campamento y yo regresé a casa. Después de eso, estuve un mes completo sin trabajar. Hey, chicos, ¿qué tal el capítulo de hoy? Esa pobre mujer. ¿Qué le pasó? Su hijo corrió a la calle y lo atropelló un auto. No me digas. Siéntate a verla con nosotros. Khalil. No les he dicho mil veces que no vean esa herejía. ¡Solo veíamos! ¡Khalil! ¡Es tu hermana! ¡Herejes! Finalmente decidí obedecer las órdenes de Emir. Tuve que obedecer y empezar la tarea que me había dado. No sabía dónde empezar. Me sentía perdido y muy extraño. Al leer el Torah, encontré algunas contradicciones menores. Pero me dije que eso no importaba, ya que el Corán está también lleno de diferencias similares. Si decimos que esos errores debilitan la precisión de la Biblia, tendríamos también que juzgar al Corán bajo la misma regla. Entonces, me puse a buscar los errores más notables, pero no pude encontrar ninguno. Me leí toda la Biblia, pero no encontré lo que esperaba encontrar. Ni un versículo en el libro de los cristianos habla de la venida del profeta Mahoma, ni de Ahmed. Te traje lo que necesitabas. Aquí lo tienes, Khalil. Mostrando la verdad. Este libro nos enumera claramente 26 referencias del profeta Mahoma, que la paz sea con él. Que la paz sea con él.
que están en el Torá y los Evangelios. ¿Por qué no me lo mostraste antes? Es que yo quise que primero leyeras la Biblia tú solo, porque de esa forma, ¿quién puede discutir tus firmes conclusiones? Dime, Khalil, hijo, este libro que escribes no será como ningún otro escrito sobre este tema. Estoy completamente seguro. Y nos dará magníficos resultados. Dios mediante, Khalil, ya verás. Me dispuse a examinar las 26 diferencias que mencionaban en ese libro. Ninguna de ellas probaba nada. Y entonces me dije: Señor, no puedo probar que la Biblia fue alterada. Y no encuentro mención del profeta Mahoma en ninguna parte de la Biblia. ¿Para qué vivo? ¿A quién alabo? Pensé que si la Biblia era verdad, entonces, ¿cuál era el futuro del Corán? No pueden ambos tener la razón, ya que se mueven en direcciones opuestas. Entonces, empecé a escribir una tesis de investigación llamada ¿Es el Corán la palabra de Dios? Al terminar, tenía unas 200 o 300 páginas. Entonces, un día, el emir me visitó de sorpresa. Por favor, espere aquí por Khalil. Él saldrá en un momento. Gracias. Alabado sea Alá. Finalmente empezó a escribir. ¿Qué te pasó, Khalil? ¿Qué estás escribiendo? ¿Dices que el Corán no es la palabra de Dios? Si no me crees a mí, léelo tú mismo. ¿Crees que estoy feliz con mis conclusiones? Te supliqué que le dieras esta tarea a otro. Y tú me decías que Dios me había escogido a mí. Tú eres el culpable, no yo. Te pagamos mucho dinero para que expusieras las mentiras de los cristianos, de los infieles. No. Me dijiste que investigara. Bueno, pues eso hice. Y su libro es la verdad. No solo eso. El Corán reconoce que Isa, el Mesías, es Dios. ¡Cállate! No te atrevas a decir nada más. El Corán dice: ¡infiel! Isa habla en parábolas. ¡Infiel! Regresa sobre las nubes y será el juez de todos. ¡Cállate! Tiene la capacidad de crear. ¡Cállate! Sanar al enfermo, resucitar muertos. ¡Infiel! Él regresa sobre las nubes. ¡Eres un infiel! Y él juzgará a las naciones en el último día, como el Corán mismo lo dice. ¡Voy a matarte, infiel! ¡Lo va a matar! ¡Basta!
Escucha, desde hoy, tú y yo no nos conocemos. Le diré al grupo que desertaste, infiel. Y si muestras esta tontería a alguien, te mataré, infiel. ¡Infiel! ¡Infiel! Khalil, Khalil. Khalil. Pero yo te digo, ama a tus enemigos. Bendice al que te maldice. Hazle bien a los que te odian. Y ora por los que te usan. Y también por los que te persiguen. No te resistas a una persona malvada. Y al que te pega en la mejilla, dadle la otra mejilla. Lucha contra los infieles porque no tienen fe. Lucha contra los politeístas como ellos luchan contra ti. Lucha contra los que no creen en Alá. ¡Lucha! 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 Aunque ellos sean padres, madres, hijos, mata. ¡Qué gusto verte! ¡Te ves genial! ¿Vas a repartir? Hola, Timothy. Soy Khalil. Todo bien. Pero quiero hablar contigo. Un día, llamé a un amigo del trabajo que yo sabía que era cristiano. Esperaba que me hablara más sobre los evangelios, pero se asustó y me colgó la llamada. Entonces pasó algo que me aterrorizó. Descubrí que alguien me había robado mi portafolio, que tenía mi Biblia y mi pasaporte. Sí, señor. ¿Viste mi maleta? Sí, sí, señor. Enseguida lo atienden. Enseguida. Señor, señor. ¿Que se ha visto mi maleta? ¿De qué maleta me está hablando, señor? Tiene mi identificación y mi Biblia. Señor, señor. Me debe la llamada de teléfono. ¡Regrese! Dios, por favor, escúchame. Muéstrame tu camino. Solo he querido conocerte y servirte con el corazón y mi alma. Te he amado desde la niñez. Toda mi vida está en tus manos. Estoy confundido. Te necesito. Sé que eres el único Dios, el de los musulmanes o el de los cristianos. Si eres el Dios musulmán, saca todo de mi mente, excepto el Islam. Y si eres el de los cristianos, tráeme luz para alabarte. Muéstrame tu camino y la verdad, por favor, Dios. Esa noche, dormí profundamente como nunca antes en mi vida. Cuando casi amanecía, tuve un sueño. ¿Aún tienes dudas sobre mí? ¿Quién eres? Soy aquel que tú buscas, Khalil. No lo recuerdo. Lee el libro. Amo ese libro. Sí, yo lo sé. Pero lo perdí con mis papeles. El libro no se puede perder. Levántate y abre el armario. Lo encontrarás ahí.
¿Khalil? Mamá, debes perdonarme. Creí que seguía la fe verdadera, tratándote duramente. Perdóname y déjame besarte los pies. Dios mío, ¿qué te pasa? Dime, Khalil. Dios me ha guiado a la verdad. El Dios que conocí no es al que yo seguía. Pero solo existe un Dios. Sí, mamá. Y Él me manda a amarte y obedecerte. ¿Quién es ese Dios, Khalil? El verdadero Dios. Revelado en Cristo. Es Isa, como lo dice el Corán. Basta, si te oyen creerán que estás loco. Haré lo que me digas. Pero tú sí me crees. ¿Por qué no iba a creerte? Nunca me habías tratado de esta manera y Dios no te abandonará, mi querido hijo. Por favor, perdóname, mamá. Mi corazón había cambiado. Te perdono. Y cambió por amor. No pude dormir en toda la noche. Y me quedé despierto hasta el amanecer. Todo lo que veía a mi alrededor era bello. Quería besar y abrazar a todos y decirles que los amaba. Quería besar y abrazar hasta a aquellos cristianos que me conocían como un hombre violento y fanático. Buenos días, George. No temas. Soy yo, Khalil. No he abierto, señor. He venido a hablar. No he abierto. Por favor, tengo que pedirte perdón. Por favor. Bueno, hablamos luego. Yo he cambiado. Ya no soy el mismo. He cambiado. Te hice daño antes porque eras cristiano. Perdón. ¿Cambiaste? No merezco tu perdón. Perdóname. He cambiado. Por favor. Aleluya. ¿Qué palabra es esa? Querido, aprenderás con el tiempo. ¿Qué te pasó? Ven acá. He cambiado. Perdóname, perdóname. Te perdono. Ven acá. Te perdono. Ven, ven. Empecé a cambiar desde ese día. Los que me conocían, los del trabajo, vieron la diferencia en mi vida. Había odiado y matado. Había quemado iglesias y asaltado tiendas. Tantos actos violentos, pero Cristo cambió mi vida. Cuando empecé a actuar, según lo que la Biblia dice, me convertí en una persona amorosa. Soy libre ahora. El Hijo me liberó. La vida es Cristo y la muerte ganancia. En el pasado la muerte era fea, un fantasma de miedo. Pero la muerte ya no me manda. Ahora estoy en Cristo y todo es nuevo para mí. ¿Puede el leopardo cambiar sus manchas? ¿Puede el león hacer paz con el cordero? ¿Puede un hombre consumido por el odio y la violencia convertirse en hombre de paz? Para Khalil, debo decir que estas preguntas nunca pasaron por su mente, hasta que encontró al príncipe de la paz, al Señor Jesucristo. Imposible, dices tú. Sí, desde la perspectiva humana, es imposible. Pero con Dios todo es posible. Ahora recuerdo a un hombre llamado Saúl, como Khalil, violento, abusivo y también erudito. Se dispuso a destruir a los cristianos donde vivía y participó en la muerte de muchos y descubrió que no luchaba contra hombres, sino contra Dios. Dios hizo arrodillar a Saúl, literalmente. Desde esa posición postrada y humilde, este hombre orgulloso y airado clamó en desesperación: ¿Quién eres, Señor? A lo que el Señor respondió: Soy Jesús, y cuando luchas en contra de mi iglesia, estás luchando en contra mía.
A este hombre se lo recuerda actualmente como Pablo, el autor de más de la mitad del Nuevo Testamento de la Biblia. ¿Qué cambió a Saúl por dentro? ¿Qué cambió a Khalil? Para ambos fue el mismo poder, el del amor. El poder del cual quisiera hablarles hoy. No existe poder mayor. Mi amigo, Dios es amor. Es lo que dice la Biblia. Dios es todopoderoso, omnipresente. Y además de omnipresente, en esencia, Dios es amor. Dios no quiere que nadie muera, pero que la gente de todas partes se arrepientan y conozcan la verdad. Quiere que vivamos con Él siempre en un lugar que es el cielo. Su único requisito es que recibamos a Jesucristo como el Salvador. Aquí hay un punto importante, escúchenme bien. Khalil tuvo la experiencia especial de ver a Jesús en un sueño. Tal vez pienses que necesitas hacer lo mismo para ser salvo. No es el caso. La salvación es un regalo de Dios para todas las personas. El único requisito de Dios es que tengamos fe. Esta fe es un regalo de Dios. ¿Qué aparte del amor podemos esperar de un Dios de amor? ¿Quieres recibir el don de la vida eterna? ¿Quieres que te perdone los pecados y ser miembro de la maravillosa familia de Dios? El Dios de amor te escucha y no rechaza a nadie que venga con sinceridad. Hecho lo que tú hayas hecho, Dios quiere que te acerques a Él. Él es el Dios de amor y ese impresionante amor puede cubrir todos los pecados, los que sean. Ora conmigo. Dios, sabes cuánto te amo. Mi Dios de amor, perdona mis pecados y dame vida eterna. Soy uno de los que te aceptamos como Salvador. Que todo el honor y la gloria sean tuyos, mi Señor, en el nombre de la preciosa sangre de Jesús. Amén. Hermano, si oraste conmigo, es seguro que Dios está en tu vida y que estás entre los salvos. Jesús será la fuente de tu vida. Amén.